Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Así bailó María Galindo su cumbia en la Plaza San Francisco. María Galindo causó sensación bailando en el escenario que había sido instalado en la Plaza San Francisco, donde bailó hasta el cansancio la cumbia que le fue dedicada por el grupo Los Brothers. Así es como estaba vestida Galindo para su presentación. Bailó sobre la alfombra de la vergüenza y bailó con diferentes grupos de personas, con mujeres, con hombres, con niños. Veamos las imágenes de lo que fue este acto presentado por María Galindo, que tuvo una masiva concurrencia. Veamos y luego continuamos. Por favor, ábrame el campito aquí. Necesito mi mochila. Por favor. Vamos a echarle de rojo. Un ratito, ahorita yo voy a mostrar mi traje. Con portería y todo. Que por favor, los trabajadores sexuales de este país. Basta de hipocresía. Basta de humillar a las trabajadoras sexuales. Dijipi, diripi, y diritititiriti. Dijipi, diripi, diripitiriti. Dijipi, diripi, diritititiriti. Dijipi, diripi, diritititiriti. Dijipi, diripi, diritititiriti. Galindo, Galindo. A los brothers pone el ritmo. Ella es Galindo, qué lindo. A los brothers pone el ritmo. Galindo no es cumbiera, pero los pone. También busca la verdad. No se meta con el monstruo que la pueden aplastar. Galindo, qué lindo. A los brothers pone el ritmo. Ella es Galindo, qué lindo. A los brothers pone el ritmo. Brothers.
bailables con el ritmo. Esto es una muestra, creemos, de todos los años de lucha que tiene María, aunque ella no quiera que lo digamos así. Nosotras sabemos, sus compañeras sabemos reconocer su visibilidad. Amigas, hermanas, hermanos, todas, todos, todos. Yo no he venido a pedir el apoyo de nadie para mí. Yo estoy parada en mis dos piernas. Yo no quiero, yo no necesito el apoyo. Lo que las mujeres bolivianas necesitamos es apoyarnos unas a otras. La Carmen a la Julia, la Julia a la Juana a la Dominga a la Sonia. Ese es el apoyo que les pido. Los sueños de las mujeres no son una escalera. Por favor, abra mi capito aquí. Necesito mi mochila. Por favor, ¿quién tiene mi mochila? Yo. Ya me lo han bolsillado mi mochila. Compañeras, amigas, yo me he traído esta. Me voy a sacar foto. Con portalina y todo, en honor a los trabajadores sexuales de este país. ¡Basta de hipocresía! ¡Basta de mirar a las trabajadoras sexuales! ¡Son nuestras hermanas! ¡Son nuestras hijas! ¡Son nuestras amigas! ¡Basta de mirar a las mujeres pobres! ¡Basta de mirar a las cholas! ¡Basta de mirar a las chotas! ¡Basta de mirar a las birlochas! ¡Basta de que nos miren el zapato para atendernos o no atendernos! ¡Todas tenemos dignidad! ¡Todas tenemos voz! ¡Todas merecemos respeto! ¡La chota, la chola, la india, la loca, la gorda, la divorciada, la libertina! ¡Todas, todas, todas! Yo tengo ahora 57 años. Yo he empezado esta lucha hace 30 años. Calculen cuántos añitos tenía. Grafiteando y pintando todas las ciudades del país. Me ha metido presa el CONI. Me ha metido presa Banzer. Me ha metido presa Pastamora, me ha metido presa Evo Morales. 30 años de lucha, hermanas, con un instrumento sencillo: las ideas, la rebeldía, la dignidad. No nos van a doblegar. Por eso quiero empezar este acto. Primero decir. Las sombras para atrás. Quiero empezar este acto levantando unas paredes simbólicas. A ver, dos mujeres voluntarias para esta primera pared simbólica. Bien bonito, tienen que extender ahí en diagonal. Bien bonito. Otra pared simbólica. Aquí, María Galicia. Otra aquí. Pared. Para que me lo extiendan. Aquí. Levantado, parado tiene que ser. Aquí. En otro lugar. La plaza es grande. Aquí.
pero no uno delante de otro. Tienen que hacer ahí otro cuadrado. Aquí, aquí, bien arriba. Otras voluntarias. Vamos a hacer allá otro espacio. ¿Cómo hacemos las cadenas? En cualquier lugar armamos la vida. En cualquier lugar armamos un hogar. Por eso, para todas las vendedoras, yo les dedico este graffiti. La calle es mi casa sin marido. La calle es mi casa sin patrones. Y a todas las mujeres bolivianas, especialmente a las cholas, quiero dedicarles este graffiti. La pollera no solo se lleva en la cadera, sino que se lleva también en el corazón. Pero también hay hombres que quieren apoyar esta lucha. Por eso, de manera muy simbólica, este primer graffiti que voy a pintar, no van a mirar el rato que pinte, porque el spray es bien pesado. Este primer graffiti quiero dedicárselo al compañero Cristian de los Brothers. Porque también hay amigos, hermanos, vecinos, conocidos. También hay hombres en esta lucha contra el machismo, contra la humillación de las mujeres. Y entonces a esos compañeros, a esos amigos, a esos hermanos, no les odiamos, no odiamos a nadie. Les queremos y quiero dedicarles a todos ellos y especialmente a Cristian este graffiti. El machismo es la debilidad de los hombres y no su fortaleza. El graffiti dedicado a Cristian, integrante de los Brothers, el grupo que ha escrito la canción que se ha vuelto tan viral, para María. Hay una cantidad impresionante de gente que se ha dado cita en este lugar. Estamos transmitiendo en vivo para Mujeres Creando. ¿Te gusta, compañeras? ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Para todos los hombres que repudian los feminicidios, aunque el feminicidio sea cometido por su amiguito,
por su hijito, por su primito, por su vecinito. Un aplauso para los hombres que repudian los feminicidios. Un aplauso, un cariño para todos los hombres que repudian las violaciones, que tienen asco de las violaciones, para todos los hombres que entienden que no se puede violar a una mujer, ni si está borracha, ni si está con escote, ni si te gusta, ni si es trabajadora sexual, ni si es tu esposa, no se puede violar a una mujer. Un aplauso para todos los hermanos, los amigos que repudian y tienen asco de la violación contra una mujer. Compañeras, hermanas, amigas, amigues, amigos, todos, todas, todes, estamos muy dolidas, estamos muy indignadas, estamos llorando harto porque cada 3 días se mata a una mujer en Bolivia. ¿Por qué se mata cada 3 días una mujer en Bolivia? Yo, hermanas, todos los días me dedico a luchar contra el feminicidio y contra la impunidad. Y escucho, resulta que hay hombres que deciden matar a la mujer cuando la mujer le dice, ¿sabes qué? Me voy a divorciar. Cuando la mujer le dice, ¿sabes qué? Me he enamorado de otro. Ya no quiero estar contigo. Cuando la mujer le dice, ¿sabes qué? Tienes que pasar asistencia familiar. Cuando las mujeres reclaman libertad, hay muchos hombres machistas que las matan. Sus esposos, sus novios, hombres que no saben dialogar, hombres que no saben separarse. ¿Acaso así como enamorarse es fácil, por lo menos para mí enamorarse es bien fácil? Unas miraditas, unas sonrisitas y ya te resbalas en el amor, ¿o no? Resbalarse en el amor es fácil, pero así como es fácil resbalarse en el amor, tiene que ser pues fácil separarse, hablar, escuchar razones. Eso es importante, que los hombres aprendan. Nos sentaremos y hablaremos. No te vayas a las manos, no te vayas a los insultos, no te vayas a los gritos. Yo quiero lanzar un gran grito de repudio a todos los feminicidas. Muchos feminicidas están sueltos, vivitos y coleando. Y los feminicidas que están en la cárcel, porque la cárcel no había sido una solución. Los feminicidas que están en la cárcel están de vacaciones, negociando con el gobernador, que es un corrupto. Salidas, favores, torturas y extorsiones, como yo lo he demostrado. Cuando la mujer asesinada es hija de una vendedora de tripitas, cuando la mujer asesinada es una mujer del pueblo, no hay investigación,
defiende en su caso. Yo quiero decirles que por eso el Estado y el gobierno tienen una responsabilidad, ¡carajo! ¡Sí! ¡El feminicidio es un crimen del Estado patriarcal! ¡Es un crimen de un juez machista! ¡Es un crimen de una fiscal corrupta! ¡Es un crimen de un policía corrupto! ¡El feminicidio es un crimen del Estado patriarcal! ¿Qué a los feminicidas quiero decirles? ¡El feminicida no solo acaba con la vida de la mujer que ha asesinado! ¡El feminicida acaba con dos vidas! ¡La de la mujer que mata y la suya propia! ¡Y eso es así! ¡No es que matas a la mujer y después tranquilo! ¡No! ¡No te puedes levantar porque te has destruido! ¡Por eso aquí quiero dedicar esta próxima tela con un mensaje a los feminicidas, a los cómplices de feminicidio y también hay mujeres cómplices de feminicidio. Cuando el feminicida es mi hijito y quieren que lo liberen, como el caso de William Kushner Lázaro. ¡Feliz de vacaciones! Su mamá se lo ha comprado la libertad. A todas las mamás y las hermanas que protegen feminicidas, también siento un profundo repudio, vergüenza y asco de la actitud. A las feministas, yo soy feminista, hermanas, yo soy feminista. ¿Qué quiere decir feminismo? Luchar por justicia. ¿Qué quiere decir feminismo? Luchar por dignidad para todas, todos y todas. Aquí voy a dedicar una tela a los feminicidas. Todo feminicida se cree un dios todopoderoso. Perdón. ¿Otra vuelta? ¡Hermanas! Perdón, así creo. Todo feminicida se cree un dios todopoderoso. Porque se cree un dios todopoderoso que puede quitarle la vida a una mujer. No importa si es madre, no importa si es joven, no importa lo que ella quiera. Por eso, hermanas queridas, y esto va muy en serio, queremos parar el feminicidio en nuestro país
¿Sí o no? ¡Sí! Bueno, ¡basta! 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 ¡Dejen violar a los hombres! ¡Los hombres no deben ser tratados como dioses todopoderosos en las casas! ¡Ahí está tu comidita! ¡Ahí está te lo he lavado tu ropita! ¿Qué quieres, papito? ¡Déjale tranquilo al papito! ¡Basta! 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 ¡Ah, lo feminicida! ¡Se crea un dios todopoderoso! Vamos a gritar María, vamos a gritar Carmen, vamos a gritar Juana, vamos a gritar Sonia, vamos a gritar Raiza, vamos a gritar Paula, vamos a gritar por nosotras. Hermanas, yo no estoy aquí para ser una escalera de la lucha. Yo no estoy aquí para pedirles, para mí, nada, para nosotras, todo. ¡Bravo! Agárramelo. ¡Bravo, bravo! Me voy a sacar a... Entonces, ¿no? ¡Llena de ideas! ¡No estoy aquí para que echemos a perder esto! ¡Que sepamos que somos hartas, no somos poquitas! ¡Esto tiene sentido! ¡Si hoy mismo inauguramos una lucha masiva de todas para todas! ¡De todas para la dignidad de todas! ¡De todas para el respeto de todas! Yo me cuento con Carías, en honor de las trabajadoras sexuales, en honor de ellas, porque son las mujeres más humilladas de este país, porque somos un país hipócrita. Por eso, Quiero pedirles una cosa a todas las mujeres que están aquí. Quiero pedirles algo que es muy importante, que no tiene nada que ver con que griten ¡ay, ay! No. No. Porque eso no sirve para nada. Eso está bien para los caudillos, para los patriarcas, para los que quieren poder. Yo no quiero poder, yo quiero felicidad, yo no quiero poder, yo quiero alegría, yo no quiero poder, yo quiero rebeldía. Quiero pedirles una cosa. Hermanas, crecemos con vergüenza, vergüenza del color de nuestra piel, vergüenza de nuestro tamaño, vergüenza de nuestra barriga, vergüenza de nuestras estrías, vergüenza, 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 vergüenza de ser hija de cocinera, vergüenza y siempre vergüenza. Quiero pedirles que esta tarde perdamos la vergüenza. Dejen su vergüenza aquí, tirada aquí.
tenemos que ser descaradas y perder la vergüenza. Vergüenza tienen que tener los corruptos. Vergüenza tienen que tener los que ganan sueldazos y no hacen nada. ¡Vergüenza! Vergüenza tienen que tener los machistas que se hacen atender, que no saben pelar papa, que no saben hacer una sopa. ¿Ustedes saben pelar papa? No les creo. Apenitas me dicen. Yo no les creo. A ver, ¿usted sabe pelar papa? Bueno, una vez al mes. Como pero no solo pelar papa, pelar ajo, lavar ropa, arrinconar, muchas cosas. Por eso esta tercera tela, esta, tienen que estirármela bien. ¿Dónde está mi espral? ¿Qué ven ustedes? No lucho con dinamita, no lucho con armas de fuego, no quiero matar a nadie. La fuerza más importante de la lucha son las ideas. Hay que tener ideas. Hay que tener ideas. Hay que tener ideas. Estoy marcando. El otro. Está. ¿Quién tiene mi otro spray? No te han bolsiqueado, ¿no? Recuerdito. Me ha bolsiqueado. Ahora me recuerda, me está devolviendo. Bueno, este cochiti, por favor, tiene estirado. No vale, no vale estirado, está. Parado, parado. Parado. Este, quiero dedicárselo con amor, con mucho amor, a todas las mujeres bolivianas. ¿Y quiénes son las mujeres bolivianas? Las mujeres bolivianas somos las indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. No me vengan a decir, no me vengan a decir que una lesbiana no es una mujer, que una mujer trans no es una mujer. No me vengan a decir que una mujer vieja no es una mujer. No me vengan a decir que una niña no es una mujer. Todas, todas, sin excluir a ninguna. Esto va para ustedes, amores de mi vida. ¡Bravo! Cachate, amiga. Te está escribiendo a este lado. No van a ver. No violencia, no violencia. Acaba de decir no violencia. Nos quieren tirar botellas. Nos quieren tirar botellas. No es lo malo que violencia. Claro. Aymara, quechua y guaraní. Castellano. Mujer quiere decir dignidad. Bien cómodo, ¿no? Realmente yo quiero. Sin poder. Castellano, mujer, fíjate. Quiere decir, quiere decir.
en aymara, quechua, guaraní y castellano. Mujer quiere decir dignidad. La alfombra de la vergüenza. En la que tenemos a violadores y asesinos que han sido liberados por jueces fiscales corruptos. El micrófono desmutando. Todos estos datos han sido verificados por las compañeras de la línea de la esperanza en un trabajo exhaustivo. Por más de un mes han recolectado casos de todo el país. No lo levanten todavía, yo voy a presentar, pero estén listas. Estos son los jueces y fiscales denunciados. Señor, señora, que el 7 de marzo la gente ha pisado. Señor, señora, en nuestra acción se mata en busca de mujeres, justicia y repudio, la de la gente, autoridades, señor, corruptas. Señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la no, me quiero. Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres. Estamos a punto, unos minutitos, de empezar con este acto que se ha convocado acá en San Francisco, desde María, desde el provincia de Cerro. ¡Señora, no sea indiferente! ¡Se mata a las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora, todos! ¡Señor, señora, no sea indiferente!
se mata a las mujeres, de la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. Quiero decirles una cosa, mucha gente dice, ¡ay, la María es del MAS! Otra gente dice, ¡ay no, la María está contra el MAS! Yo no soy del MAS ni del menos, ¡yo soy yo, carajo! Y el trabajo de Mujeres Creando, porque yo pertenezco a un grupo de mujeres inteligentes, nuestro trabajo se paga con nuestro propio trabajo. Estamos allá en la carpa verde vendiendo manuales de sexualidad para que los chicos aprendan a masturbarse. Están vendiendo manuales de sexualidad para que los chicos sepan que su cuerpo no es solo el pene, sino que también aprendan que tienen pezones, que pueden sentir, que pueden llorar. Por favor, apóyennos para mujeres, para chicas de 14 años, para que las chicas no se queden embarazadas, para que una chica le pueda decir, si no te pones condón, subite el pantalón. ¿Ah? Eso se puede decir y eso se puede aprender. Y también para que las chicas aprendan a masturbarse, aprendan a amar sus cuerpos anchos, chatos, como son nuestros cuerpos andinos. Estamos vendiendo también ese manual ahí. Si compran eso, se compran algo que es muy útil, pero también nos dan un gran respiro a nosotros. Y estamos vendiendo poleras con el anti-himno, porque le hemos cambiado la letra del himno al himno nacional. Quiero que escuchen la nueva letra. ¿Lo tenemos? Ya. ¿Quiénes están listos? DJ, ¿dónde estás, DJ Fabuloso? Vamos a empezar este acto. ¿Cómo? Papá, hola. Quiero mostrarles la alfombra de la vergüenza. Es una alfombra con las fotos, los nombres, los apellidos, las caras de los jueces corruptos, de las fiscales corruptas. También son fotos de los feminicidas y de los violadores. Porque quiero decirles algo a todos los medios de comunicación. Cuando hablan de un feminicidio, cuando hablan de una violación, es la foto del violador lo que hay que sacar. Y no la cara de la mujer violada. Cuando hablan de un feminicidio, hay que sacar la foto del juez corrupto que le ha liberado, del fiscal que le ha liberado. Las caras de la muerte son estas son las caras de la muerte y no las caras de nuestras hermanas, de nuestras amigas, de nuestras hijas. Estas son las caras de la muerte.
que estamos listos y listas. ¡No! ¡No! ¡Este no es! ¡Este es un acto para bailar, para alegrarnos, para ser felices! Reírnos de la autoridad bailando. Vamos a vengarnos del cansancio bailando. Vamos a curar el dolor bailando. Vamos a hacernos amigas bailando. Vamos a enamorarnos de nosotras mismas bailando, bailando, bailando. Porque la lucha también es bailando. Mi querida María, yo quiero que veas el cariño de toda esta gente que ha hecho viral también tu canción. ¿Tu canción? Es también tu canción. Yo le hubiera puesto otra letra. A mí no me gusta el apellido de mi papá. Pero ahora quiero que escuches esto. Ella está lindo. A los brothers pone ritmo, ella está lindo. ¿Qué pensó? Mira, mira este lado, mira este lado. Ella está lindo. A los brothers pone ritmo, ella está lindo. Mira, aquí yo veo más energía a este lado. Mira, mira, mira. Ella está lindo. A los brothers con el ritmo, ella está lindo. Oye, y nos ha faltado allá atrás, los que están atrás, 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 ahí quiero escucharlos. Ella está lindo. A los brothers con el ritmo, ella está lindo. Wow, ¿se animan a cantar ahí arriba? Arriba, arriba en la plataforma, ok. Escuchen, miren, miren hasta allá arriba. Ella está lindo. A los brothers con el ritmo, ella está lindo. ¿Dónde está el aplauso para Bolivia? ¡Para Bolivia! ¡A todos, todas y todes! Quiero decirles, hermanas, hermanos, hermanes. Y si alguien se raya, ¿por qué dice hermanes? Porque en Bolivia hay una población LGBT de la que yo soy felizmente parte. Ese es mi sindicato. Bueno, ¿qué quiero decirles? Este no es un acto para María. Este es un acto para transformar la sociedad boliviana, para luchar por justicia juntas. Imagínense si nos juntamos así para pedir justicia para todas las mujeres asesinadas. Resolveríamos los casos en 3 días. Hagámoslo, hermanas. Nos hermanaremos. Nos hermanaremos. Esto no es para mí. Esto es para nosotras. Esto no es en nombre de mí. Esto es en nombre de nosotros. ¡Justicia! 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 Yo quiero agradecer de todo corazón y con el corazón roto, roto de emoción, a todas y cada una de mis hermanas de Mujeres Creando. Porque son valiosas, porque son rebeldes, porque son solidarias y porque este no es un mérito ni un trabajo mío, sino de nosotras. Y pueden subir las que estén cerca,
por lo menos suban, compañeras. Eso. Que suban las mujeres creando. ¡Aplausos! ¡Domingo, vamos! Que suban las mujeres creando. A ver, esta chola feminista, ¿qué le va a decir al país? Yo quiero declararía echarle primero a ti, porque tú eres nuestra alma también para mujeres creando. Y todas las mujeres valientes, rebeldes. Yo soy ex trabajadora del hogar, yo soy aquí un par de mujeres creando. Mira que están aquí de Tanaka, Mayaha, mujeres creando, Jairo Sangaracua, María Cuyacampi, Juntu Luchapta, Aka, Justicia, Katuyata, Justicia, Vasata Kutaya, Bao Cuyacanaki, La Tanaka. Y vamos a tener a pobreza y cajaré justicia vos quite. Porque el que tiene justicia vos cuida canaca y la tanaca. Justicia no hay churro ni coetan. María Unisha y Oel Mane Polinata. Justicia con el que yo haga cite. Y vamos a tener pobreza y cajaré justicia vos quite. Y la tanaca y la tanaca. Gracias, hermana. Justicia. Justicia. Paola, unas palabras a la gente. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Muy contenta de estar aquí. Y bueno, simplemente decirles, nuestra venganza es ser felices. Bueno, hemos venido a bailar y tenemos un super tema, una super banda y mucha alegría en el cuerpo. Yo tengo que decirles una cosa, a mí me gusta estar abajo y no arriba, me gusta estar abajo, así que en algún lugar me tienen que hacer campo para que baje la alfombra. Un momento, es que me tienen que entender. Por favor, nos entenderemos. Un ratito. Suitan. A ver. Escúchenme. Yo voy a bailar sobre la alfombra de la vergüenza. Así que el campo que me tienen que hacer es grande. Aquí grande hay que hacer. Yo voy a bailar ahí. Aquí está mi pareja de baile con los testigos. Ella es Eli, una gran coreógrafa trans, que es mi cómplice de baile y una de mis amores imposibles, ¿sabes? Por favor, mi pareja de baile guía esta tarde. A ver qué puedo hacer con mi cuerpo que está roto, porque mi cuerpo está roto. La alfombra de la vergüenza y queda a cargo tú. Ok, Debbie. Hola, para Mujeres Creando estamos transmitiendo en vivo. Ya vamos a empezar. Thank you.
María está realmente lastimada por la acción de ayer, la radio documental que tenía en el IDIF. Ha sido lastimada por la policía, en la fiscalía, y ahora nos estamos yendo arriba por... Ahora sí estamos... ¡Vamos a irnos de los territorios! ¡Bailando! ¡Así quiero! ¡Les voy a dar gusto! ¡Ven que vino para estudiar! ¡Voy a volver a bailar! ¡Que vayan bajando! ¡Pero! ¡Si todo el mundo baila! ¡Ya! ¡Si no, voy a sacar gorra y voy a cobrar! ¡Ven! ¡El que no baila, paga, carajo! ¡El que no baila, paga! ¡El que no baila, paga, carajo! Perdón. Amigos de la prensa, muchas gracias por subir a la tarima. Ahora les pedimos que bajen, bajen, por favor. Porque ahora les toca al pueblo disfrutar, ¿sí o no? Bajen, por favor. Prohibido. Nadie en la tarima, nadie de prensa, nadie, nadie. Ok. Sobre la alfombra de la vergüenza. Atentas y atentos. Me ayuden a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Galindo no es cualquiera, pero los pone a ritmo.
lo baila así, 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 así. El momento de los niños, ahora les toca a los grandes, ¿sí o no? Gracias. Compren una botella de 2 litros de agua porque esto se puso terrible, María. Ya. ¿Alguien está de cumpleaños hoy? Ya todos, ay, no. Ah, está bueno. Ya. Es el compañero de los Brothers, el grupo que ha compuesto la canción, que ha pegado tanto y ha convocado a tanta Vamos gente. Vamos a llamar a una cholita, venga, véngase, una, escojan una. ¿Todos? ¡Todas las cholitas! ¡Las cholas de rojo! ¡Con esta birlocha de rojo! María, tenemos que hacer subir a todos. Ay, vamos a hacer varias versiones. María ya está muerta de cansancio, pero no sé de dónde está sacando las fuerzas para seguir con esta locura. Las cholitas de rojo, ¿dónde está? ¡No cholitas! ¡Cholas! ¡Cholas! ¡Que vivan las cholas! ¡La pollera! ¡No solo se lleva la cadera! ¡La pollera! ¡Se llega en el corazón! María, te están llamando, te quieren saludar. ¿Quieren saludar? A ver, hoy día he venido aquí a bailar con ustedes, a compartir con ustedes. No me voy a ir hasta que todas las personas que quieran se saquen su foto, porque todos los días en la calle no tengo tiempo, me agarran correteando y se enojan conmigo. No pues, entonces las personas que quieren foto, que quieren un autógrafo, que quieren, yo me voy a ir al Catu de las Mujeres Creando, cuando se acaben mis fuerzas, y ahí voy a estar compartiendo con ustedes. Ya saben dónde es el after party, ¿no? A las que ha invitado al escenario, la María. Está de cumpleaños, María, está de cumpleaños. Ahorita te vamos a atender. Van a bailar con ella. Como dice María, les damos bienvenida a las cholas. Yo les digo cholitas de cariño, chulas. No les ofende. No, normal. Es de cariño. Claro, es que lo decimos de cariño. Ya, cholas. Yo no te digo Borisito, noble. Yo te digo Boris. Tú no me dices Marita, noble. Me dices María. Nuestras hermosas compañeras van a bailar con la María. Queridos amigos, que no se tergiverse. Esto no es una proclamación política. Les pido respeto por el grupo Los Brothers, porque yo no he venido a ser partidaria María ni nada. Ella simplemente hemos venido a hacer un videoclip, así que por favor, esas cosas de María Defensora, guárdelas en su corazón. Hay muchos que quieren gritar, está muy bien, yo respeto eso, pero por favor, aquí, esta es una fiesta para todos los bolivianos, lo estamos televisando en
te están viendo muchas partes. Saludos a Argentina, a Brasil, a Estados Unidos, a España, a todos los que han mandado el saludo. Miren, miren cómo la gente, yo les voy a mostrar cómo la gente se emociona. ¿Cómo está Bolivia? Ahí estamos transmitiendo en vivo, más de 10,000 personas viendo este evento. Así que estamos listos. ¿Estamos listos, mi querida María, para bailar? Ok. Vamos, vamos, brother. Esto suena así. Quiero que María baile con chicos. ¿Quién se anima a bailar? Pero tienen que mostrar el pasito, tienen que sacar el los pasitos cuadrados, los pasitos oscuros. ¿Quién se anima? A ver, de acá. Dale, dale, ven, subí. Una fotito. Ahí los están pidiendo la foto oficial con la compañera. Por aquí los chicos que quieren bailar conmigo. Una pregunta, baja tu barbijo. ¿Te pones condón? Sí. He probado. Baja tu nada, nada, nada. Aquí la del discurso soy yo. Pregunta, ¿cuánto cuesta la libra de tomate? En el cementerio 3.50, en la Rodríguez 3 pesos, en la zona suya 4 pesos. ¡He probado! No, 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 pero son los mismos, diferentes tienen. Ven, a ver, ¿sabes cocinar chairo? Sí. Ya, eso es fácil decir. ¿Cómo se pone a cocer en el chairo? ¿En qué orden se ponen las cosas? La carne, después el chuli y luego las verduras. ¡Ese chairo le falta! ¡A probar! ¡Venga, venga, de X! ¡Esta es una pregunta comprometedora! ¿Cuánto es la asistencia familiar mínima legal? ¡Este niño es el tolero! ¿Y
Le cuento una cosa. Yo tampoco he tenido ese problema. Pero ¿sabe qué? Yo sí sé. A ver, ¿hasta qué edad lacta un bebé o una bebé? ¿Un año? Pero más edades, ya es, acá están Yuyu. ¡A probar! ¡Siguen! ¿Qué le pregunto? Un ratito. Sin chasus, ¿sabes masturbarte? Eso es bueno, eso es sano, eso es útil. Los chicos aquí están practicando para hacer la clave. Ya está. ¿Dónde está el director de orquesta? María, todos quieren bailar contigo. Pasa, subí, subí. ¿Vas a bailar? Les cuento que en el colegio a mí me tocaba planchar. Nadie quería bailar conmigo. Muy rayada es, decían. Ya, ¿están listos? ¿Están listos, chicos? A ver, yo te quiero preguntar, brother, ¿un poco nervioso o no? No. ¿Tú? Tampoco. ¿Tú? Para nada, relajado. ¿Tú? Para nada. ¿Nervioso? Feliz. Ya, ¿están listos para los pasos prohibidos, no? Hemos dicho pasos prohibidos. No pueden ir como el pasito normal, como en una fiesta. Tienen que lanzar el power. El que baile mal, lo bajamos. Lo bajamos y ya no lo volvemos a subir, ¿ya? ¿Están listos? Ya, vamos a hacer algo. Pónganse en círculo, por favor. En círculo, mirando todos hacia afuera, ¿no? Claro, exacto, mirando hacia afuera. Pónganse en círculo, exacto. Círculo, círculo. Eso, todos de espalda. Ahora sí, ¿están listos para bailar? Agárrense, eso, pónganse. Ya saben, los pasitos prohibidos, si no. Ya. ¿Listos? En 3, 2, 1. Última oportunidad. Ya, ¿están listos? Vamos. Suena así.
bienvenida María, wow. ¡Soy el Cristian! ¡Soy el Cristian! ¿Cómo me hizo hablar de televisión? ¡A ver este chango! Me dice María, siga luchando. ¡No! ¡Los pedidos! ¡Como clientes! ¡Anda ahí! ¡Lucha ahí! ¡Míramelo ahí! ¡Házmelo ahí! ¡No sirven! ¡No recibo! ¡No tienen efecto! ¡Mírenme! ¡Soy esta gorda, cansada, mayor, lastimada! ¡La fuerza de la lucha está en todos, todos y todes! ¡No en María Galindo! Vamos, bajemos por favor, bajemos para aquí. Si tienen agüita para María, por favor, un poquito de agüita. Eso, gracias. Los niños del escenario, muchas gracias por habernos acompañado también. Les agradecemos, ya hemos bailado con ellos. María. Ahora, ¿a quiénes les toca? ¿A quién? ¿A las chicas? Seguimos transmitiendo en vivo para Mujeres Creando. Bueno, vamos a pedir a las chicas que vengan a bailar. Pero necesitamos chicas que sienten buenos pasos. No pueden venir como... No. Ya, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Sí, pero buenos pasos. Primera, segunda. ¿Quién? Otras. Uy, están subiendo todas. Seguro que puedes bailar. Así, durísimo. Durísimo. Ya, pasa. Esperen. No todos. Esto se ha vuelto una pista de baile. De acá atrás. Ya, tú, sube. Pero tienen que bailar durísimo. Varias chicas que... Y ahí suficiente. Ya. Estamos listos. Ya no más. Ya, niñas, ya no, por favor. Ya estamos en horario. Sí. No. Ya me llamo las niñas. Es tu cumpleaños. Vamos a... Esperen, ya, hemos ahí dicho... Ya se están chicas, poniendo de acuerdo. Chicas, ya hemos dicho suficientes mujeres. Ya, estamos listos. María, tú me dices cuando estén listos. Luego, mis queridos brothers, vamos a sacar los pasos y los vamos a grabar a todos ustedes haciendo la coreografía de esta canción tan famosa que está sonando en toda Latinoamérica. Y pues eso es gracias a todos ustedes. Entonces, les voy a pedir que cuando María se retire, todos podamos hacer caso a las cosas que les vamos a indicar. Cuando les digamos, por ejemplo, manos arriba, abajo, agáchense, nos escuchen para hacer mucha emoción. Mi querido hermano, bendiciones. Ya, estamos listos. En tres. ¿Está listo? María está lista. Más ready que nunca. Y bueno... María, no es... Sí. Chicas, ¿están listas? ¡Sí! No, necesito más emoción. ¿Qué ha pasado? A ver. ¡Chicas, ¿están listas? ¡Sí! Ok, esto suena en 3, 2, 1... Galindo no es tu idea, pero no es tu idea.
comunión. Estamos bailando como en la primera comunión. Pero caderas, teta, poto, con atrevimiento y la que no te baje. No es una primera comunión. Nos vamos a poner aquí porque no está funcionando. Una, otra, otra. Ya, fila número uno, fila número dos, fila número tres. Vamos a hacer distancias. Ahora hagan distancias como en el colegio. Bien, eso. La que no suelte el paso se baja. Ya, desde ahora el concurso, yo las voy a mirar. La que baila así pésimo, yo le voy a agarrar su mano, lo siento, te bajas. Y no se enojen, no se enojen. No se enojen porque yo no tengo nada en contra de nadie. No lo hacen bien, yo las bajo. Desde ahora, el concurso. Chicas, este signo de aquí es la vulva. Vamos a empezar con la vulva arriba. La vulva arriba. Eso. La vulva arriba, todo el mundo. Todos dicen con la vulva arriba. La vulva, la vulva. Eso. Vuelva arriba, ahora sí. Ya, ahora les pido a las chicas para que salgan bien en el video. Tienen que hacer filas. Hagan espacio, 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 porque están todas muy apegadas, Chris. Y Chris, no se entiende nada. Chris, y que vean esta cámara. Está grabando esta cámara también, así que pueden mirar esta cámara también. ¿Ya? ¿Están listos? La que no baile bien la bajo, ¿ok? Empieza en 3, 2, ¡uno! Aquí la transmisión, esta fiesta en la que se ha dado cita a tantas personas. Ya, invitamos va a seguir. A todos, por favor. Luego van parece a tener que hasta van a tener largas horas de la noche estamos felices de que haya después, un espacio para hemos que dicho dónde va a ser el after party, ¿no? O sea, nos mujeres creando. Ah, y van a seleccionar 30 personas también para que vayan a cenar con los brothers después. Vamos a ir el Churi, y Churi nos han invitado, del poder, 30 platos, así que vamos a ir allá y vamos agradecer, a despertar. Obviamente a los brothers, saludos.
que han hecho su convocatoria por hacer viral esta canción. Sorpresas. Vamos a regalar la playera original del grupo Los Brothers. Vamos a regalar gorras también. Con María. Dale. María, mi querida María, tus palabras. Luego tenemos que seguir con el videoclip, por favor. Vamos a hacer que acabe la María de hablar y para que ustedes también puedan aparecer con el dron. Vamos a levantar todos la mano y cosas así. Claro, claro que sí, claro que sí. Uno más. Vamos a invitar a los brothers. Vénganse, brothers. Píquenle, brothers. Vénganse, brothers. Córranle, brothers. Corran, corran, compadres. Bueno, ahí están los brothers en ese mini que dice. Los vamos a invitar. Desde allá lejos están viniendo los compañeros de la banda. Vengan, vengan, compadres, apúrense. ¿Alguien quiere la gorrita oficial del grupo Los Brothers? ¿Sí? Ok. Solo la gente más animada. Solo los más animados van a ir a cenar con nosotros esta noche, por si acaso. ¿Ya? 30 personas. Vamos a salir en un Facebook Live. Gracias porque esto se salió de control, aunque no me crean. Es algo único. ¿Ya, ya están los brothers o Nelson? Está ahí arriba. Chicos, apúrense. Con nuestra alfombra de la vergüenza. Y con el graffiti que tenemos hace muchos años que dice el machismo es la debilidad de los hombres y no su fortaleza. Ya, para que sea más bonito el video. Pase, pase, compadre, pase. Ahí están como afinando detalles para la grabación, porque aunque no crean, todavía no han grabado oficialmente el video. ¡Ok! En esta tarde vamos a recibir con un fuerte aplauso y dice así. ¿Dónde están los brothers? No los veo a los brothers. Pase, brothers, pase. Pasen, brothers. Van a pasar por acá. Eso, pasen, pasen, chicos. Vamos a esperar a que llegue la banda. Pasen, brothers, pasen, pasen, brothers. Pasen, pasen. Está la escena también, ¿sí? Una forma de demostrarle a Galindo que la quieren, cuando yo les diga, es Galindo. Ok, pero quiero que lo digan todos, quiero que lo digan todos, quiero que lo digan todos. Quiero que Galindo lo escuchen tanto de la derecha, de la izquierda, de adelante, de atrás, ¿ya? Fuerte, en un unísono dice, es Galindo. A los brothers pone ritmo, ella es Galindo. ¿Qué? ¡Galindo! ¡Wow! No, no griten tanto, me asustan. Ya, vente, vente, ahí. ¿Sabes bailar muy bien o tienes que salir el pasito perrón, hermano? Ya, ¿están listos? ¿Están listos, muchachos? Porque están tardando tanto. Por si acaso, a los chicos, yo los agarro muy, muy rígido porque creo que las cosas se hacen con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Compañeros, vamos a gritar todas. Nunca más nos vamos a callar. 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 Nunca más. ¡Nos vamos a callar! ¡Nunca más! ¡Nos vamos a callar! ¡Ahora vamos a gritar! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente!
se mata a las mujeres, la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes, se mata a las mujeres, la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes, se mata a las mujeres, la cara de la gente. Quiero mostrarles la polera que está vendiendo Mujeres Creando. No la podemos regalar porque con estas cositas pagamos la luz, el agua, los taxis. De este lado, el anti-irno. Las estamos vendiendo allá, en el Café Verde. ¡Apóyennos! Y sería raro si yo quiero una polera. Ya. Estamos listos para hacer el video, por favor. Necesito la energía de toda Bolivia, porque esto va a salir a nivel internacional. Así que les pido mucha fuerza. Gracias por hacerle el video, gracias por apoyarnos, muchas gracias hermano, vas a bailar con nosotros. Y la gente, mientras vayamos pasando, ahí tienen que ir mostrando la alegría. Ya, la primera toma la vamos a tomar acá, ¿ok? Va a salir unos fuegos artificiales y la cámara que se sitúe allá, por favor, necesitamos la cámara allá. Ya, vayan por favor, allá. Siga transmitiendo, yo pensé que ya, cortando nomás ya. ¿Dónde? ¿Están listos? ¿Están listos? Sí, vamos a estar bailando. Ya van a empezar a transmitir o a grabar el videoclip. Ya les voy a poner parando. Porque ha pedido la gente. Vamos a seguir transmitiendo en vivo. ¿Estamos listos? La canción. Sí, sí. Hombre. Necesito la alegría acá, necesito la alegría. ¿Dónde está la alegría? Eso. Ok, vamos. En 3, 2, 1, ¡Gracias!
que me escuchen. Quiero que me escuchen muy bien lo que voy a decir antes de retirarme. Un momento. Cuita. Me voy a retirar a ese Catu Verde. No me voy a ir a mi casa. En ese Catu Verde, en lugar de estar arriba, voy a estar abajo, donde a mí me gusta estar. Me voy a ir abajo, porque abajo pertenezco. Quiero agradecer de todo corazón a Cris de Esperanza. ¡Gran abrazo! ¡Gran aplauso! ¡Hermoso traje! Quiero agradecer a la y los brothers de todo corazón porque nos han dado alegría. El Dijiti Diriti es un trabalenguas místico para neutralizar la humillación, para neutralizar el dolor, para neutralizar a todos los y las que nos tratan mal. Dijiti Diriti 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 Dijiti Diriti Diriti Diriti. Bueno, yo no he venido a este acto a encumbrarme de nada. He venido a bailar con mis nuevos amigos y amigas, ellos y ella y todos, todas y todos ustedes. Porque bailar nos va a sanar, nos va a sanar de tanto dolor. El jueves 31 de marzo, a las 9:30 en punto de la mañana, se va a caer el techo de la Casa Grande del Amo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fíjate, ¿por qué se va a caer el techo? Porque, escúchenme bien, no me pongan palabras a la boca. Yo estoy convencida que la única lucha que va a cambiar nuestro país para un país de felicidad, para un país de justicia, es una lucha colectiva de todos y todas, y no una lucha para encumbrar a nadie. Así que no estoy aquí para utilizar a mis amigos, ni mucho menos a ustedes. Pero el jueves, a las 9:30 en punto de la mañana, voy a partir de la Virgen de los Deseos, que es la casa colectiva de mujeres creando rumbo, déjenme terminar, no van a chillar, rumbo a la oficina donde reciben las postulaciones al defensor del pueblo. ¡No chillen! No estoy diciendo, joven, que me voy a postular. Estoy diciendo
que voy a ir a darles una sorpresa que se les va a caer el techo así. ¡Bum! Muchas gracias. Me voy a mi casa. Cerramos la transmisión en vivo. Muchas gracias.
Esas fueron las imágenes de María Galindo bailando la cumbia que le fue dedicada por el grupo Los Dodos. Bailó su cumbia y lanzó una amenaza para este jueves con que se va a caer el techo de la casa grande del pueblo. El día viernes por la tarde, la activista y feminista dijo estar convencida de que la única lucha que va a cambiar el país es una lucha colectiva. Para algunos cientos de personas y para otros miles de personas de edades diferentes se dieron cita en la Plaza San Francisco para bailar la cumbia de María Galindo. La activista se presentó en un lugar para grabar el videoclip de la cumbia popular de la agrupación Los Brothers, que compuso inspirada en su honor. Fue una cita no solo musical, el evento también sirvió para exigir justicia por los casos de feminicidio y violación pendientes de resolución. Así lo hizo notar María Galindo cuando tuvo la oportunidad de hablar en el micrófono. María Galindo lució un traje rojo, un portaligas de color rojo, un panty negro, una blusa roja que según ella caracteriza a la blusa de la chola paseña. También unas botas rojas y bailó sobre la alfombra de la vergüenza. María Galindo se ganó el cariño de sus seguidores y seguidoras, pero también de las personas que se ven identificadas con su lucha. En días pasados ha visitado oficinas públicas para reclamar por la retardación de justicia. Esa cruzada ha sido aplaudida por varios sectores de la población porque puso en evidencia negligencia, corrupción y demás hechos totalmente cuestionables de estas instituciones. En días pasados han visitado oficinas públicas para reclamar por la retardación de justicia. Esa cruzada ha sido aplaudida por varios sectores de la población. Galindo se montó en la tarima y bailó sobre un cartel con los rostros de los jueces, fiscales y feminicidas. Repartió flores, se tomó fotografías y se estrelló contra la violencia machista en medio de la ovación de los asistentes. Bolivia va a ser feminista, compañeras. Vamos a hacer una lucha grande por la dignidad de las mujeres. De una vez basta, decía María Galindo en el micrófono. Luego de concluir la actividad, ratificó su anunciada sorpresa con respecto a la elección del defensor del pueblo, con la que aseguró se va a caer el techo de la casa grande del amo. El jueves 31 de marzo a las 9:30 en punto se va a caer el techo de la casa grande del amo. Y la Asamblea Legislativa Plurinacional señalaba a María Galindo en referencia a la Casa Grande del Pueblo. La activista dijo que ese día partirá de la Virgen de los Deseos a la Casa de Mujeres Creando, rumbo a la oficina donde reciben las postulaciones a Defensor del Pueblo. No estoy diciendo que me voy a postular, estoy diciendo que voy a ir a darles una sorpresa que se les va a caer el techo, reiteró al finalizar la grabación del videoclip. El viernes por la tarde, la activista dijo estar convencida de que la única lucha que va a cambiar el país es una lucha colectiva. Ya María Galindo el pasado 7 de marzo anunció que daría una gran sorpresa al país sin dar más detalles. Además criticó el trabajo de la actual defensora Nadia Cruz y dijo que el vicepresidente David Chuquihuanca buscó postularla en el cargo. Sin embargo aseguró que no lo hará por la vergüenza que ella le hizo pasar. En esa ocasión también dijo que en la pasada elección presentó su postulación con una carpeta impecable, la cual fue enviada al basurero por la entonces legisladora del Movimiento al Socialismo, Susana Rivero. Al respecto de esta presentación por parte de María Galindo, una presentación masiva con mucha participación de diferentes personas que también transmitieron en vivo este evento, te invitamos a dejar tus comentarios. ¿Qué opinan ustedes frente a la participación masiva en este evento convocado por María Galindo para bailar una cumbia que le fue dedicada por el grupo Los Brothers? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.